con la venta de maquinarias agrícolas arrancamos en el año 95. El negocio comenzó en la venta de maquinaria agrícola hace 25 años. Arrancamos con Leonardo y bueno, luego se incorporó Eduardo y después empezamos a tirar los tres juntos para el mismo lado. En momentos buenos y no tan buenos. Bueno, los inicios en la venta de maquinaria agrícola fueron muy difíciles, ya que no conocíamos el mercado bien de maquinaria a nivel nacional y tuvimos que recorrer todo el país. Y bueno, eran semanas de salir de lunes a sábados. Vendiendo sembradoras, tractores usados y cosechadoras. Siempre recuerdo cómo empezamos a vender. Empezamos a vender una sembradora Migra. Recuerdo que nuestro primer cliente fue José, el papá de José Fornet, y de ahí salimos a la fábrica Migra a hacer el primer negocio. Y bueno, y ahí en Migra nos ofrecieron para vender Vasali. Y bueno, ahí arrancamos. Después siguió la época que arrancamos con Apache y con Pauni en el 2002. La primera venta de sembradoras la hicimos a Néstor Borri, un cliente de los Quirquinchos. Vendimos la primera Apache y el primer Pauni se lo vendimos a Rogelio Piermatei. Sí, yo creo que la venta de maquinaria agrícola está en nuestro ADN. Nosotros lo vivimos toda la vida. Desde nuestro padre que comenzó vendiendo tractores hasta el día de hoy, nosotros estuvimos en la venta de maquinaria agrícola siempre. Cuando se hacía la fiesta de la soja en el año 77, 76, mi papá vendía tractores Deus y yo no veía que llegue la época de la fiesta de la soja porque mi papá trabajaba para Berrini Cristiani de Casilda y Berrini traía 4, 5, 6 tractores a la exposición. Entonces, ¿qué pasa? Se quedaba una semana en los tractores en el taller de mi papá. Y entonces yo tenía 7 años, 8 años y me bajaba, me despertaba temprano para sacar los tractores de adentro del taller para ponerlos afuera. Ahí eran 50 metros que movía el tractor, pero era una alegría que tenía tremenda. En el 2005 Apache estaba buscando instalarse en Venado Tuerto y nos ofreció la posibilidad de asociarnos con ellos y bueno, arrancamos con la sucursal de Venado Tuerto. La verdad que para nosotros fue un punto de apoyo importante en una zona donde no la manejábamos y por supuesto con el apoyo de Apache y le pusimos la verdad varios años de esfuerzo para tratar de levantar esa sucursal y esa zona. Y con el transcurrir del tiempo, a medida que empezamos a vender tractores y sembradoras, después del 2002, 2003, le incorporamos lo que es la sección repuestos. Y hoy por hoy, en la zona, cuando uno habla más de todo de Pauni y de Apache, nos tiene directamente relacionados con eso, con lo que son los repuestos de sembradoras y de tractores. Y bueno, la familia nos bancó todo. Mi viejo fue el que nos dio siempre, fue el mojón dentro de todo esto. Él estuvo siempre con los fierros y mi viejo fue el que nos hizo mecánico, vendedores, gente que anda por todos lados. Y bueno, y después nuestra familia, mi esposa, mis hijos, siempre me han bancado en todo momento, ¿viste? Siempre nos fuimos apoyando en nuestra familia, nos fuimos apoyando entre nosotros y cuando hay problemas o tuvimos problemas, lo supimos resolver en familia y tuvimos siempre el apoyo de nuestra familia. En los primeros tiempos donde se viajaba mucho, en el caso mío, Laura tenía que estar, diríamos, con los chicos y a veces yo faltaba un día o dos días en la semana y ella nunca se opuso a que viaje, así que tuve un apoyo incondicional. Yo creo que el desarrollo del negocio siempre fue muy bueno porque siempre entre los socios hablaron y siempre se pusieron de acuerdo, que es fundamental. Ellos siempre
se saben comunicar bien y bueno, eso es bárbaro porque los hace salir adelante. También muy valioso lo que ellos han logrado, digamos, de esto de la buena relación y la buena comunicación que tienen, eso es algo de destacar. Es el sustento de nuestra familia, o sea, es la, lo que hace a nuestro día a día. O sea, la empresa, nosotros nos sentamos a comer y por ahí se habla de lo que se hizo, dónde van a viajar. Y por ahí si ellos crecen o por ahí tienen planificado algunas cosas y se proyectan, eso es para nosotros es todo, toda alegría, todo lo vivimos con... Todo es bien familiar, o sea, todo lo vivimos como un conjunto. Ha atravesado mi familia, pero de manera satisfactoria, siempre para bien y para crecer, digamos, como familia. Que ellos tienen el legado de estar unidos y bueno, y nosotros estamos en el mismo barco como familia y bueno, creo que eso es lo que nos enseñan todos los días, siempre. Trabajando y acompañándose como hermanos y como socios y siempre pensando en el otro, que creo que es fundamental para seguir adelante. Eso creo que es maravilloso. Me parece que Eduardo lo que tiene que lo hace bueno en su trabajo es que es muy claro dando las explicaciones. Cada negocio, cada cliente, él lo visita y lo atiende con el mismo, las mismas ganas. Que es muy perseverante, responsable. Me encanta escuchar cuando habla con los clientes, o sea, logra una relación casi de amistad. Él en su trabajo pone todo, su alma, su cuerpo, le encanta lo que hace y bueno, y lo que yo admiro es su disciplina en que se levanta todos los días de su vida y sale adelante siempre, siempre. Por la familia. Hemos pasado momentos difíciles, momentos bravos, donde no había venta. Siempre salimos adelante, unidos, tomando decisiones en conjunto. Y yo creo que nos ayudó mucho el tema de ser varias personas, de ser tres o cuatro. Y recuerdo que nuestra madre siempre nos decía, nunca traten de no dividirse, siempre juntos. Estando juntos van a salir adelante. Si van uno para cada lado, ya la cosa es más complicada. No tenemos tareas específicas de cada uno. Hay cosas que cada uno hace, pero como a todos nos gusta hacer de todo, tratamos de hacer un poco de todo cada uno. Pero bueno, Julio y Leonardo son los que más viajan, son los que están más en contacto con el productor, los que andan más por los campos, los que recorren más la zona. Y yo estoy más dedicado a una parte administrativa y contable de la empresa. Pero también me gusta la venta, así que bueno, cuando puedo me escapo un poco a vender. Siempre cuando empezamos a vender maquinaria agrícola, la idea era que no ser siempre el primer negocio que se haga, sino que nos vuelvan a elegir. Y bueno, siempre ocuparnos y de nuestro cliente y darles las soluciones lo más rápido posible. Yo creo que la fidelidad de nuestros clientes está basada en la confianza que ellos nos tienen a nosotros y en la respuesta que siempre sabemos dar al cliente. Yo con señor y hermano, la verdad que, bueno, los conozco a ellos desde que nacieron, me llevo muy bien con todos, son muy amables, la atención es muy buena. Siempre tuvimos una gran amistad, amén de los negocios que hicimos. ¿Cómo describir a esta gente? Son buena gente. Macanudo y tengo muy buena relación con los tres y son buena gente. Y ya creo que se ha creado una amistad que más allá del negocio o de la relación comercial que hay, también a veces la amistad vale mucho en estos negocios y bueno, la confianza. Si bien tenemos una relación muy cercana con ellos porque bueno, ellos son tres hermanos, nosotros también, bueno,
ya tenemos como una amistad, entonces los negocios salen como de otra forma, pero no, tenemos muy buena relación y anécdota, bueno, hay, qué sé yo, hemos viajado, hemos ido a conocer herramientas, pero bueno, pero siempre hemos trabajado con la mejor manera, ¿viste? De la mejor manera. Él no solamente se acercan para venderte una herramienta, sino está en un día de paso y bueno, poner la pava, vamos a tomar unos mates y hablamos de la vida y de todo. O sea que eso también es muy importante a la hora de tener en cuenta. Estoy trabajando hace ya más de 20 años con la firma Cinioli, haciéndole todo lo que es servicio de preentrega y todo tipo de servicio a los tractores Pawnee. Hay una confianza, una tranquilidad trabajando con la firma muy grande, ya es un vínculo como familiar y estamos muy conformes, muy contentos. Yo pienso que la gente, el cliente que nos compra, qué sé yo, es como que se identifica también cuando uno le responde, cuando te llaman y vos le levantás el teléfono en plena siembra, en plena cosecha y tiene un problemita con la sembradora, con el tractor. Nunca uno deja de atenderle el teléfono y solucionarle el problema. Creo que es, ahí está un poco el secreto de todo esto. Postventa, si tenés algún problema, lo llamás y tratan de solucionarlo a la brevedad. Siempre cuando necesité repuesto y todo lo que sea, tanto de tractores como de sembradora, los chicos me respondieron una barbaridad a los tres. El problema que tuve en su momento fue feriado, o sea, sábado, domingo, que es como normalmente se rompen las herramientas, y me respondieron enseguida. La agencia cuenta con un equipo de auxilio, un camión. Por ejemplo, este tractor que está acá, hubo que ir a buscarlo al norte, acá a Barrancas, a la localidad de Barrancas, había que hacerle una intervención. Y bueno, se trajo, se le hizo el trabajo y ahora se vuelve a cargar y se lleva y se entrega a domicilio. Sí, tuvimos varios premios. Uno muy importante fue el de Pawnee, como el premio Revelación, un año que fue, vendimos muchos tractores y llegamos a una cifra importante. Y bueno, y sí, también de Apache, también un año recibimos como líder de ventas. Bueno, es lindo, pero bueno, el reconocimiento de la gente es el premio más importante. Queremos sostenernos en el tiempo, que creemos en que la empresa tiene que perdurar en el tiempo y trabajamos para eso. No tenemos una meta de crecimiento. Hoy estamos abocados a la construcción de la agencia nueva y bueno, la zanahoria ahora es esa, pero no más allá de eso. El crecimiento siempre tiene que estar relacionado a tratar de vivir y no vivir mal para crecer mucho. Uno tiene que hacer lo que le gusta, esto es lo que nos gusta, esto es lo que me gusta personalmente, y la idea es seguir a paso firme, tranquilo, como hasta ahora, tratar de vivir dignamente, vivir para la familia y para pasar buenos momentos.